Damas y caballeros, sean todos muy, muy, muy bienvenidos a esta nueva serie que les voy a traer en el canal. Oh, no se imaginan lo emocionado que estoy por traer esta serie. Esta serie la quería subir desde antes de siquiera empezar a subir videos de StarCraft, que quería jugar esto. Jugarlo y traerlo, comentarlo, claro. ¿Qué es lo que es Persona, damas y caballeros? Es probablemente el mejor juego que existe en la vida y en la historia de la humanidad, gente. Realmente uno de los mejores juegos que hay. Tiene una historia pero increíble. El gameplay quizás no es muy bueno. O sea, bueno, es bueno si te gustan los RPG. A mí en lo personal no me gustan los RPG. Voy a soltar eso. A mí en lo personal no me gustan los RPG. Pero es que la historia es tan buena. Los personajes son tan increíbles. Que incluso a mí, que no me gustan los RPG, y que en realidad ni me gusta el anime, veo. Bueno, el juego que yo jugué fue el Persona 4. Persona 4 Golden. De hecho, me compré la PlayStation Vita solamente para jugar ese juego, para que vean lo increíble, bueno que es, que vale la pena solamente desembolsar las 100 lucas de una Vita solamente para jugar ese juego. Es increíble. Y hasta lo que es el... Ay, de nuevo, hay que saltar más tabúes. Y hasta listo lo que es el Persona 5, ya salió. Y... bueno, me falta jugar al Persona 3, claro. Todavía no he jugado el 5 tampoco, lo único que me he jugado es el 4 y todos los spin-offs habidos y por haber del 4, ya sea el juego de peleas, el juego de baile, incluso me lo jugué. Y hay uno que es para 3DS, que también me lo tengo, pero no lo he jugado porque es un ¿cómo se llama esto? Es un spin-off que contiene los personajes del Persona 3. Entonces yo no conozco los personajes del Persona 3. Este juego es tan pegado a los personajes que vale la pena jugar el juego 3 completo solamente para conocer los personajes. Y además que es un juego tremendamente bueno. Así que vamos a empezar con esto. Obviamente no voy a dejar de jugar StarCraft ni de seguir subiendo StarCraft. No sé si voy a subir este tipo de videos una vez a la semana, pero vamos con ello. Nuevo juego inmediatamente. La historia de este juego, pero es que es increíble. Es lejos el mejor juego que van a ver en su vida. O sea, si ven esta serie de principio a fin conmigo, les prometo que va a ser lo mejor que van a haber visto en su vida. Bueno, aquí nos explican que esta versión de Persona 3, el Persona 3 Fest, tiene distintas mejoras en el gameplay y cosas así. Así que bueno, vamos al asuntillo que nos compete ahora. Es lo mismo, o sea, si tenemos del Persona 3 original, algo así, no. Es lo mismo que el Persona 4 con el Persona 4 Golden. Solamente que el Persona 4 Golden es para la Vita y no para para PlayStation 2 como esto. Etc. Estoy jugando con un emulador de Play 2 y con un control de Xbox One. A ver, dificultad, vamos a una normal. Es normalito, la cosa igual es poder disfrutar de la historia y todo, pero tampoco que sea tirar la cosa. Ya. Te va a permitir disfrutar el desafío normal de la batalla, que requiere un cierto poquitín de estrategia. Degree, no me acuerdo qué significa degree. Una vez comiences, esta configuración no se puede cambiar. Sin reiniciar y comenzar de nuevo el juego. ¿Continuar? Pues sí.
Los personajes, el arte y la historia en este juego son solamente ficción. Cualquier duda de singularidad, bueno, ustedes saben a lo que se refiere con eso. El tiempo nunca espera. Reparte igualdad. No, los envía a todos al mismo final. Tú que deseas guardar el futuro o salvaguardar el futuro. Howard Limited Maybe. Se te va a dar un solo año. Continúa sin fallar, algo así decía. Bueno, la cosa es que tú que quieres salvar el futuro o que esperas salvar el futuro, se te va a dar un año para hacerlo. Un año. Así que veamos lo que es la cinemática de intro. Obviamente yo les voy a ir traduciendo todo lo que tenga que traducirle, pero esto, por ejemplo, son gente hablando. Nada más. Ese, por si acaso, es el protagonista, ¿eh? Personaje principal de esta historia. Y la música y todo también de este tipo de juegos es increíblemente buena. Rockeando ahí un MP3. Moda clásica 2004. Clásicos colgantes año 2004. Clásica moda 2004. Todo en 2004, creo que está sonando ahí el agua. ¡Nani! ¡Ya empezamos tan pronto! ¡Empezamos a suicidarnos! What? Yo creo que muy pronto. El Persona 4 Golden es muy alegre. O sea, es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora. O sea, esa tipa se ve muy como... ¡What the fuck! Me encima dejó el agua corriendo. ¡Va a salir terrible caro! No te maté ahora, por lo menos cierra antes de matarte. ¡No! ¡Partiste a cerrar la llave! Y ese mes, la cuenta del agua salió terrible cara. Ahora estamos en el metro. Atención pasajeros. Nos disculpamos por cualquier inconveniente. La siguiente parada es... Y la música nos cortó. Iwatadai Station, creo que se llamaba la cosa. Iwatadai, ahí está. Esta es la última parada para Tatsumi Port Island. No sé, no me vas a entender lo último que dije. Clásico MP3 año 2004. ¿Se acuerdan de los MP3? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué está pasando? LOL, está sangrando el reloj. Clásico corte emo 2004. Okay. You're late. I've been waiting a long time for you. Llegaste tarde, te he estado esperando mucho rato. Dice el cabro chico. LOL. Now if you want to proceed. Ahora si quieres proceder. Please sign your name there. Por favor, escribe tu nombre ahí. Es un contrato. Don't worry. No te preocupes. All it says is that you'll accept full responsibility for your actions. Todo lo que dices es que aceptarás, you know, total responsabilidad de tus the actos. Usual stuff. Ya sabes, lo usual. Porque es súper usual que un cabro chico de repente en la noche te diga what the fuck en tu apellido. Ah, ya, ya, ya. Esto es lo mismo que en el Persona 4. Porque es súper usual que un cabro chico en medio de la noche y llegue y te haga firmar un contrato, what the fuck. Y bueno, como esto es lo mismo que en Persona 4, tú tienes que poner tu nombre. La gracia de los personajes es que básicamente tú eres el protagonista. Tú tomas todas las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar. ¿Cómo voy a llamar yo? Me voy a llamar... Apellido... Senpai. ¿Cómo le doy ok?
y mi nombre, el cual va a ser Pablo, obviamente, yo me llamo Pablo. Por si no lo sabían, Pablo estudió mi nombre real. Pablo. Start. Ahí está. Proceder, sí. Me llamo Pablo Senpai. Así es. No one can escape time. Nadie puede escaparse del tiempo. Nos lleva a todos al mismo final. No puedes tapar tus oídos ni tus ojos. What the fuck? So it begins. Y así comienza. No, se puso fuerte el tiro esta cosa. ¿Quién está ahí? Oh shit, es la misma que se estaba suicidando recién. Y tiene la pistola lista para nosotros. ¿Y por qué entramos a la casa de alguien más? ¿Para qué? Espera. What? Vuelve toda la normalidad, vuelve la música a la normalidad. What the fuck. Ahora que me acuerdo, no llegó con música el tipo, ¿eh? Y se prendieron las luces por encima. Esa tipa yo la conozco, se llama Mitsuru, creo que se llama. Guachita rica, es mi waifu, así la digo al tiro. Ahí tienen ese indicador, así que nos dice, porque se supone... Bueno, ahí verán ustedes. I didn't think you'd arrive so late. No imaginé que ibas a llegar tan tarde. Dice la pelirroja, la redhead. My name is Mitsuru Kirijo. I'm one of the students who live in this dorm. Mi nombre es Mitsuru Kirijo, soy una de las estudiantes que vive en este dormitorio. Ah, es un dormitorio, claro. Who's he? ¿Quién es él? Pregunta la brunette, la chica suicida, la que dejó el agua corriendo. He's a transfer student. It was a last minute decision to assign him here. Es un estudiante que lo transfirieron, claro. Fue una decisión de último minuto que lo hayan transferido aquí. He'll eventually be moved to a room in the boys' dorm. Eventualmente se va a ir a una de las habitaciones en el dormitorio de varones. Is it okay for him to be here? ¿Está bien que él se quede aquí? I guess we'll see. Supongo que lo veremos, dice Mitsuru Kirijo. This is Yukari Takiba. Esta es Yukari Takiba. She'll be a junior this spring, just like you. Básicamente va a estar en el mismo curso que tú. No cacho cómo funciona mucho el sistema japonés de educación, solo que sé que en Chile está enseñanza media y básica, no sé cómo será junior, pero va a estar en el mismo curso que él, básicamente. Hey. Y acá están las opciones. ¿Qué le decimos? Nice to meet you. Gusto en conocerte. ¿Por qué tenías un arma? Este es el dormitorio de las chicas. ¿Por qué rayos tenías un arma? ¿Huh? ¿Ah? Well, it's sort of like a hobby. Es como un hobby. Sí, conchetumare. Un hobby tener un arma. What the well, fuck? Not a hobby, but... Bueno, no un hobby, pero... You know how it is these days. It's for self-defense. Ya sabes cómo es en estos días. Ya sabes cómo es la cosa hoy en día, ¿ah? ¿Eh? Es para autodefensa. Con esa te voy a sacar el pillo con cualquier cuestión. Así están las cosas hoy en día, pues, compadre. Así están las cosas hoy en día. It's not a real gun, of course. No es un arma de verdad, por supuesto. Oh. It's getting late, so you should get some rest. Se está poniendo tarde, así que debería descansar. Your room's on the second floor at the end of the hallway. Your things should already be there. What the fuck? Tu habitación está en el segundo piso, al final del pasillo, y tus cosas ya deberían estar ahí. ¿Cómo rayos llegan mis cosas ahí? Oh, I'll show you the way. Follow me. Voy a mostrar el camino, sígueme. Tienen que mostrar toda esta transición así de ellos caminando hasta allá. This is it. Este es. Pretty easy to remember, huh? Since it's right at the end of the hall. Bastante fácil de recordar, ¿cierto? Ya que está al final del pasillo. Oh yeah, make sure you don't lose your key, or you'll never hear the end of it. Dice, ah, cierto. Recuerda no perder la llave, or you'll never make the. La traducción literal sería o nunca vas a escuchar el final de eso. Pero no sé a qué se referirá. Any questions? Así que, ¿alguna pregunta? ¿Para qué era el contrato? ¿O ese niño vive aquí también?
¿Para qué rayos era el contrato? Pero es que bueno, en todo caso el contrato probablemente era el contrato de arriendo quizás. El contrato para quedarse en el dormitorio, así que supongo que para eso el contrato. Pero ese niño vive acá. What kid? What are you talking about? Come on, it's not funny. ¿Cuál niño? ¿De qué estás hablando? Vamos, no es divertido, dice. What? Yukari no parece no saber de lo que estás hablando. Can I ask you something? ¿Puedo preguntarte algo? Uy, ya se empezó a poner. Ya se empezó a poner buena la cosa. Lo bueno de persona es que, no sé si ya lo dije, ¿no? Pero es un simulador social. Y tú básicamente con el protagonista podías hacer lo que queráis. Podías ser amigo de todo el mundo, podías salir con todo el mundo, podías estar con las minas que queráis, etc. Increíble. ¿Puedo preguntarte algo? En tu camino desde la estación, ¿estaba todo bien? ¿A qué te refieres con que estaba todo bien? Llegué al dormitorio y me apuntaron con un arma. O sea, no es como que sea, no es como que eso sea normal, ¿eh? No es como que sea pan de cada día. You know what I... Ya sabes a lo que me... Never mind. Olvídalo. It seems like you're all right. Parece que estás bien. Well, I better get going. Bueno, mejor me largo. Y digo las palabras mágicas. I'm sure you still have other questions, but let's save them for later, okay? Bueno, estoy segura que tienes otras preguntas, pero guardémoslas para después, ¿okay? Good night. Buenas noches. ¿Me van a dejar libre por fin? No, transicionamos de vía inmediatamente. What? It's Yukari. Are you awake? Es Yukari, ¿estás despierto? ¿Abrir la puerta o ignorarla? Ignorémosla, a ver qué pasa. Hello. Please answer the door or I'll get in trouble. Hola, por favor, abre la puerta o me vas a meter en problemas. What the fuck, ¿por qué? Decides que es mejor no ignorarla. Ahí le abrimos la puerta, entra. Por alguna razón está todo oscuro en el pasillo. Good morning. A pesar de que es de mañana. Buenos días, ¿dormiste bien? ¿Qué le importa a vos? Mitsuru-senpai asked me to take you to school. Mitsuru-senpai me preguntó, o me dijo en realidad, que te llevara a la escuela. It's getting late, so... Está siendo tarde, así que... Are you ready to go? ¿Estás listo para ir? Ah, de verdad que somos estudiantes de intercambio, sí. Estudiante transferido, estudiante nuevo, así que probablemente no tenemos idea de dónde está el colegio. ¿Estás listo para irte? Seamos pesados con esta tipa, ¿eh? Yo puedo encontrar el colegio yo mismo. Oh, really? Ah, ¿en serio? But you don't want to risk being late the first day, do you? Pero no quieres arriesgarte a llegar tarde en tu primer día, ¿cierto? Maldita manipuladora. Just to hurry up and get ready. Solo apúrate y... ¡Apúrate! Y alístate, no sé. Para transición de video. So, that's it. Así que eso es. Sí, there ¿ves? It is. Ahí está. Que ese corte emo que tiene. Creo que me supera. ¡Oh, qué bonito! Cómo pasa por el mar. What the fuck. Buenos días. Well, this is it. Bueno, esta se ve muy bonita en versión anime, ¿eh? Pero en versión no anime. We're here. Welcome to Gekkoukan High School. Estamos aquí. Bienvenidos a Gekkoukan o a la primaria Gekkoukan o a la escuela Gekkoukan, no sé. Suerte en tu primer día. Ahí estamos llegando. You're okay from here, right? Está bien desde aquí, ¿cierto? You should go see your homeroom teacher first. Deberías ir a ver a tu profesor jefe primero. The faculty office is right there to the left. La faculty office está justo ahí a la izquierda. Ah, ya. Yeah. La oficina de la facultad creo que se llama. And that concludes the tour. En realidad es como la sala de profesores. Any questions before I go? Y eso concluye el tour. ¿Tienes alguna pregunta antes de que me vaya? O sea, después de todo lo desagradable que fuimos con ella, le coqueteamos ahora. A ver qué pasa. ¿En qué clase estás? Le pregunté. No sé, no he visto las asignaciones de clase todavía. ¿Yo? No lo sé, no he visto la asignación de las clases todavía. Perfecto, ya. Hey. Oye. About last night.
Don't tell anyone what you saw, okay? Respecto a anoche, no le digas a nadie lo que vistes, ¿ok? See you later. Nos vemos después. No, no lo voy a decir a nadie que una psicópata me apuntó con un arma cuando estaba entrando al dormitorio. Obviamente no. Obviamente esas cosas no se dicen. Y ahora nos podemos mover. Hay mucha gente parada en el boletín que está justo al frente. Ahí está. Luego, ahora sí nos podemos mover. Ahora hablemos con este tipo del celular. ¿Qué nos dice? Estudiante masculino dice: no hay necesidad de postear los nombres o de publicar los nombres de los chicos que están, que van a estar en nuestra clase. Quiere decir, nunca los veremos otra vez después de que nos graduemos. Ya, me interesa, silencio. Dice: las listas de las clases están publicadas. Bla, 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 bla. No puedes encontrar tu nombre, mirar de nuevo. ¿Cómo no vas a encontrar tu nombre, imbécil? Aprende a leer. ¡Oh, hay una pequeña nota con tu nombre! Pablo Senpai. Clase F. Ah, ya, clase F, estamos en la clase F, ok, pero tenemos que ir al faculty. ¿What? Miren cómo corre con las manos en los bolsillos, what the fuck, ¿por qué? Estudiante mujer dice: oh, genial, tengo el peor profesor de la vida. Y no dice mucho más. ¿Qué dice esta que está acá? Ah, faculty office, creo que está por ahí. ¿Por dónde? Realmente soy nueva aquí, así que probablemente deberías preguntarle a otra persona. What? ¿Quién es este? Los estudiantes están hablando. Estudiante mujer dice: oye, Cass, ¿por qué estás vistiendo tu uniforme de educación física? La escuela acaba de empezar. Tienes que encontrar algún lugar donde cambiarte las ropas, o sea, las ropas normales. El tipo dice: ah, supongo. Ok, ok, bueno. Deja de mirarme así. Ey, ¿dónde está el panel? Bulletin board. El panel donde están publicadas las salas de clase. Justo ahí, tú estás en la clase F, Cass. LOL, la misma de nosotros. Estoy en una diferente clase, en una clase diferente, así que no podré echarte un ojo. Ah, Sight, es como un suspiro. Me preocupo de ti a veces. No, ya se prendió esta cosa. No, ya empezamos. What, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? ¡El baño! Es el baño de hombres. Entrar, a ver qué pasa. What? No, guarda que pasará esto en el Persona 4. O parece que sí. Te has relajado o te has liberado. Tu condición ahora es genial, así como great. ¿Qué es esto? Faculty Office, oh, acá tenemos que ir. Entrar. Are you the new student? Oh, ¿eres el nuevo estudiante? No. 11th grade, correct? Pablo Senpai. 11º grado, correcto. Wow, you've lived in a lot of different places. Wow, has vivido en un montón de lugares distintos. Let's see. In 1999, that was what, 10 years ago? O sea, estamos en 2009. ¿2009 y se usaban MP3? ¿En serio? Ya bueno, entonces dice, veamos, en 1999, ¿eso fue cuánto? 10 años atrás, tus padres. I'm sorry. I've been so busy I didn't have time to read this beforehand. Lo siento, estaba tan ocupada que ni siquiera he tenido tiempo de leer esto con anticipación. I'm Miss Toriumi. I teach composition. Welcome to our school. Soy la señorita Toriumi. Yo enseño composición. Supongo que será algo como lenguaje. Bienvenido a la escuela. Oh, thanks. Gusto en conocerte. Wow, such enthusiasm. Wow, cuánto entusiasmo. Have you seen the classroom assignments? You're in 2F. That's my class. Oh, ¿has visto la asignación de las clases? Tú estás en la clase 2F. Esa es mi clase. But first, we need to go to the auditorium. The welcoming ceremony will be starting soon. Pero primero tenemos que ir al auditorio. La ceremonia de bienvenida va a empezar pronto. Follow me. Sígueme. What? No, yo quería seguir explorando la escuela. As you begin the new school year. Como empezamos el nuevo año escolar. I'd like each of you to remember the proverb. If a job's worth doing, it's worth doing well.
Me gustaría que cada uno de ustedes recuerden el viejo proverbio: si un trabajo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. When applied to student life, this means... Aplicado a la vida estudiantil, esto significa... El principal, es el principal, el director continúa con el discurso. Psst, hey. Psst, oye. El estudiante detrás de ti está tratando de obtener tu atención. You came to school with Yukari this morning, right? Viniste a la escuela con Yukari esta mañana, ¿cierto? I saw you two walking together. Lo vi a ustedes dos caminando juntos. Uy, eso está empezando a extender los rumores. Tengo una pregunta, dice. Do you know if she has a boyfriend? ¿Sabes si tiene novio? Obvio, yo. She does. Man, I knew it. Ah, lo sabía. I mean, why wouldn't she? Quiero decir, ¿por qué no lo tendría? Wait, how well do you know her? Espera, ¿qué tan bien la conoces? Bueno, me apuntó con un arma y más encima me dijo que no le contara a nadie lo que pasó anoche, así que yo creo que no la conozco muy bien. I hear talking. Escucho a alguien conversar por ahí, dice el profesor. Creo que es alguien en la clase de Miss Toriumi. Oh, la van a retar a ella. Shh, be quiet. You're going to get me in trouble. Shh, cállense, me van a meter en problemas. Escuchas a mucha gente hablar. Rayos. Después de la escuela. What's up, dude? ¿Qué pasa, compadre? Sería traducido al chileno lo que acaba de decir el compadre. Este dice, ¿cómo estamos, amigo? Sería en latino. En chileno sería, ¿qué pasa, compadre? How's it going? ¿Qué onda? ¿O qué está pasando? ¿Cómo está ahí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Yo creo que no quiero ser mala onda con el cabra, ¿eh? Si le voy a decir quién eres. Who are you? Me? Yo, no, el güey que está atrás. I'm Junpei Iori. Nice to meet you. Mi nombre es Junpei Iori. Yuri Noshevitz. Gusto en conocerte. I transferred here when I was in eighth grade. Oh, me transfirieron a esta escuela cuando estaba en octavo grado. I know how tough it is being the new kid. Sé que es medio difícil ser el chico nuevo. So I wanted to say, hey. See what a nice guy I am? Así que solo quería decir, hey, ¿ves la buena persona que soy? Es un ángel este tipo, un ángel. Hey, it's Yucatan. Hey, es Yucatan. I didn't think we'd be in the same class again. No pensé que estaríamos en la misma sala de nuevo, en la misma clase de nuevo. At it again, huh? I swear you'll talk to anyone if they'll listen. Ah, de nuevo lo mismo, ¿cierto? Lo juro, tú le hablarías a cualquiera si te escucharan. Did you ever think you might be bothering someone? ¿Nunca se te ocurrió que quizás estarías molestando a alguien? Oh, es pesada la tipa, ¿eh? What? But I was just being friendly. ¿Qué? Pero si solamente estaba siendo amistoso. If you say so. Si tú lo dices. Anyway, it looks like we're in the same homeroom. De todas formas, parece que estamos en el mismo dormitorio. Homeroom. Ah, en la misma sala, supongo, en la misma sala de clase. Sí, lo sé. Qué coincidencia. Debe ser el destino, baby. Debe ser el destino. Fate? You're right. Destino, sí, claro. Still, I'm a little surprised. Aún así, estoy un poquito sorprendida. Ya. Hello. Are you forgetting that I'm in this class too? Hello. ¿Estás olvidando que yo también estoy en esta clase? By the way, I heard you two came to school together this morning. De todas maneras, escuché que ustedes se vinieron a la escuela juntos esta mañana. Oh, sospechoso. What's up with that? Come on, give me the dirt. ¿Qué pasa con eso? Vamos, dame los detalles sucios. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? We live in the same dorm. There's nothing going on, okay? Vivimos en el mismo dormitorio. No hay nada raro en eso, ¿okay? Why are people even talking about it? Now you have me worried. ¿Por qué hay gente incluso? ¿Por qué siquiera hay gente hablando de eso? Ahora me preocupaste. Hey. Oye. You didn't say anything to anyone about, you know what? Did you? No le dijiste a nadie sobre, ya sabes qué, ¿cierto? You know what? ¿Tú sabes qué? Don't tell me you forgot already. No me digas que ya te olvidaste. Bueno, mejor para ella si no olvidó, porque es tu vida. Serio,
seriously. Don't say anything about last night, no me dices. En serio, no le digas a nadie acerca de anoche, ¿correcto? Y un peque para embarrar. What? ¿Qué? Last night. Anoche. Wait a minute. Don't get the wrong idea. Espera un minuto, no te hagas una idea equivocada. Listen. No, ya escuché demasiado, Yukari, cállate. I just met him yesterday and there's absolutely nothing between us. Uy, la media frenzina que me pegó. No, me llegó a doler. Lo acabo de conocer ayer y no hay absolutamente nada entre nosotros, dice la hija de su. Jeez. I've got to go. I've got something to take care of for the archery team. But you better not start any rumors. Me tengo que ir. Tengo algo que hacer para el equipo de arquería, pero mejor. Más te vale que no empiecen ningún rumor. Y se larga. Qué loco, Junpei. Who cares? No one takes rumors seriously anyway. ¿Qué le importa? Nadie toma los rumores en serio de todas maneras. She's so paranoid. Está tan paranoica. Se llama amiga sea. But hey, it's your first day here and people are already talking about you. Pero hey, es tu primer día aquí y la gente ya está hablando acerca de ti. Believe it or not, she's actually pretty popular. You the man. Lo creas o no, ella es realmente popular. Tú eres el hombre. Soy el hombre, Pablito Senpai. This is gonna be a fun year. I can feel it. Este va a ser un año muy divertido. Yo lo puedo sentir. Oh, yo también lo puedo sentir, Junpei. Va a ser un año muy divertido. Muy divertido. Pedazo de año. Best año 2017. Aunque esta cuestión fue el 2009. Decides ir a casa con Junpei. Mira cómo nos pelan las dos viejas atrás. Me hizo conversar loca. Un par de tipas enamoradas de un tipo ahí atrás. Un par de tipos, unos cuantos tipos corriendo por ahí. Nada fuera de lo común. El gentil sol de la primavera es cálido. Evening. Es una hoja de registro en el mostrador allá. Ayuda, tú puedes. Ah, guardemos el juego ya. Welcome back. Bienvenido de vuelta. Oh, ok. Eso fue todo, parece. Bueno, acá hay una hoja de registro. Vamos a guardar primero que todo. Guardar. Uy. Listo, guardamos. Ya. ¿Quién está acá? Está. Chito rica. Ahora hablemos con ella. Mi wife. No deberías salir tú solo de noche. Es peligroso. De todas maneras, debes estar cansado. Ve a descansar, básicamente. Ve a tener una buena noche de descanso, dice. Pero mira, aquí está Yukari. Oh, hola. ¿Qué estás haciendo? Just looking around. Nada. Mirando alrededor. ¿Qué estás haciendo tú? Matando el tiempo. ¿Por qué no te matas a ti? Como en la intro. Bueno, no haciendo nada. Estás realmente cansado. Probablemente estás súper cansado, ¿no? Quizás deberías ir a la cama temprano. ¿Por qué? ¿Por qué me quieren mandar a la cama tan temprano? Yo quiero explorar. A ver, exploramos un poquito de qué hay por acá. Bueno, la puerta de atrás está cerrada. Por aquí no mucho más. Ahí están las escaleras para subir. ¿Qué es esto? Baño de mujeres, a ver. ¿Es el baño de mujeres? No se puede entrar. Creo que esto probablemente sea el baño de hombres. Baño de hombres. No quiero entrar por ahora. Fuimos recién. Bueno, en realidad fuimos hace varias horas atrás. Ahí está la hoja esa. Por aquí no mucho más. Está el caro chico este. Creo que es este. Parece que esa puerta no se usa. No mucho más que explorar por acá. Segundo piso y tercer piso por acá. Me parece que todos los pisos son iguales. No, creo que este es el... Wow, podemos entrar a esta pieza que está completamente vacía. LOL, ¿qué hay acá? ¿Podemos ir a la cama acá? No se puede. What? Bueno, pero tengo entendido que este es el de mujeres, ¿cierto? El de abajo es el de hombre. Claro, Mitsuru, claramente es Mitsuru. Mitsuru no está acá, así que este es el de mujeres. Y no hay mucho más que explorar por acá. Después vamos a ir para arriba porque supongo que tenemos que ir a dormirnos pronto. Y no va a pasar nada, de todas maneras, no hay mucho que explorar. Este juego es muy... si tienes que hacer algo, lo tienes que hacer y no hay mucha más opción. Obviamente tienes opciones y decisiones y todo. ¿Quieres volver a tu cuarto ahora? Volver.
te ves cansado o te sientes cansado, deberías descansar. Bueno, ya, me voy a dormir, oh, tanto que le sean. Oh, ojito. Me llegó el tío. Estudiante con una mirada de confianza, confident. Voy a salir un rato, dice. Didn't you see the newspaper? ¿No viste el periódico? There's a lot going on. Hay mucho sucediendo. Oh, nos dicen caleta. I know. Lo sé. People who had no problems before are suddenly developing acute cases of apathy syndrome. Personas que antes no tenían absolutamente nada ahora están desarrollando casos de síndrome de apatía. I've seen it in the news quite often lately. Lo he visto en las noticias. Ah, se me olvidó que podíamos ver tele. Lo he visto en las noticias bastante seguido últimamente. They say it's due to stress, but... Dicen que es por estrés, pero... Yeah, right. It has to be them. Sí, seguro, tienen que ser ellos. Otherwise, it's not worth my time. De todas maneras, de otra forma, ni siquiera vale mi tiempo. You have a one-track mind. Will you be okay on your own? Tienes una mente bastante lineal. ¿Vas a estar bien tú solo? The chairman will be here for the next few days, but after that, I can... El presidente, supongo que significa chairman, va a estar aquí en los siguientes días. Pero después de eso yo puedo... Don't worry, I'm just getting a little practice. No te preocupes, voy a tener un poquito de práctica. O voy a practicar un poco. Y se va. This isn't a game, Akihiko. Ah, esto no es un juego, Akihiko. Sí, sí lo es, se llama Persona 3. Akihiko se llama. ¿Ven cómo van cambiando los días? Estamos a 8 de abril ahora. Seguimos en la escuela. Escuchas una conversación. ¿Escuchaste el rumor? ¿Algo acerca del baño? ¿O de un baño? No. No ese. Quiero decir, la historia del estudiante de primer año. ¿What? Hola, estudiante de primer año. No solamente dejó de venir a la escuela, no hace absolutamente nada más que sentarse y mirar las paredes todo el día. ¿What? Si su mamá intenta hablarle, ella solamente se susurra ella misma y dice: ya viene. ¿Ah? ¿Qué significa eso? ¿No me crees? Suena la primera campana. Tarde. Ahora en su libro de texto vamos a echar un vistazo a la primera novela de Sensou Kasai. ¿Por qué él? Preferiría enseñar acerca de Utsubo Kubota. Se convirtió en un famoso cantante, pero también produjo fina literatura. Me pregunto por qué no está en el libro de texto. Bueno, simplemente les traeré un libro de Kubota la próxima vez. ¡Hey, Junpei! ¿Estás escuchando? ¿Quién dije yo que era mi autor favorito? LOL. ¿Cuál le gusta? ¡Wati me pregunta a mí más encima! Bueno, no, que estamos prestando atención a este. ¡Exacto! Así que estabas prestando atención después de todo. Bueno, sabes cómo me encanta prestar atención. O usted sabe cómo me encanta prestar atención. ¡Hombre, me salvaste el tocino, Pablo! ¡Salvaste el tocino! ¡What the fuck! Escuchas a tus compañeros de clase susurrar. Pablo le dio la respuesta correcta. Debe prestar mucha atención en clases. Te has convertido un poquito más popular. ¡LOL! Pablo el Popular. Tu carisma ha aumentado. Pablo el Popular, gente. Lo escucharon aquí primero. Desde que las clases terminaron por el día... Bueno, ya que las clases terminaron por el día, decides irte de vuelta al dormitorio. Transición de caminata. Gente corriendo, un par de ancianitos por ahí viendo libros. The Strip Mall. Strip Mall, no sé qué significaría. Mall de Strip. No sé qué significa Strip. De ahí lo traduzco. Lo buscamos en Strip Mall.
Vamos a traducirlo inmediatamente. Está bastante vívido o bastante con vida, bastante vivo esta tarde. Strip. Vamos, traductor. ¿Qué significa strip? Strip. Mall. Strip mall significa literalmente centro comercial, what the fuck. Ya, después de la escuela, anochecer o atardecer. ¿Cacharon cómo cerré la puerta con mis poderes mentales? ¡Oh! ¡Volvió! So, this is our new guest. Así que este es nuestro nuevo invitado. Dice un sofisticado caballero. Good evening. Buenas tardes o buenas noches. My name is Shuji Ikutsuki. I'm the chairman of the board for your school. Mi nombre es Shuji Ikutsuki. Soy el presidente del no sé cuánto de tu escuela. Ikutsuki. Hard to say, isn't it? Ikutsuki. Difícil de pronunciar, ¿cierto? Sí, difícil. That's why I don't like introducing myself. Even I get tongue-tied sometimes. Por eso es que no me gusta presentarme a mí mismo. Incluso a mí me da como un trabalengua. De repente. Please, have a seat. Por favor, toma asiento. I apologize about the confusion regarding your accommodations. Lamento la confusión respecto a tu acomodación. However, it may take a while longer before you receive the proper room assignment. De todas maneras, puede que se demore un poco, te demores un poco o que nos demoremos un poco en asignarte una correcta habitación. Is there anything you'd like to ask? ¿Hay algo que te gustaría preguntar? ¿Por qué estás tú acá? ¿Quién más vive acá? No, estoy bien. La otra noche yo vi y la voy a acusar a Yugari porque andaba con un arma. You saw something strange. Like what? ¿Viste algo extraño? ¿Cómo qué? Y Yugari se asustó al tiro. You were probably just tired. I wouldn't worry about it. Probablemente solamente estabas cansado. No me preocuparía. Sí, claro, men. Algo no parece bien. Sí, porque parece como que me están acallando. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Qué hacía acá? ¿Qué estoy haciendo acá? To welcome you, of course. Para darte la bienvenida, well, por supuesto. To be honest, I do have other business here. Bueno, para ser honesto, también tengo otros negocios para acá, otros Speaking asuntos. Of which, where's Mitsuru, Yukari? Hablando de los cuales, ¿dónde está Mitsuru, Yukari? She's upstairs. Está arriba en la escalera, o sea, arriba. As diligent as always, although it doesn't hurt to come down and say hello. Diligente como siempre, de todas maneras, no hace daño bajar y decir hola. Is there anything else? ¿Hay algo más? ¿Quién más vive acá? There were only four students in this dorm. Solamente hay cuatro estudiantes en este dormitorio. You, Yukari here, Mitsuru. Tú, Yukari aquí. Justo al lado mío, Mitsuru. And a senior named Akihiko Sanada. Mi estudiante, supongo que de último año, que se refiere con senior, llamado Akihiko Sanada, el de pelo plomo. I hope you all get along. Espero que se lleven bien. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No, estoy bien. Then I hope you have a successful school year. Entonces espero que tengan un exitoso año escolar, año académico. Now, if you'll excuse me, así que si me disculpan. You must be tired from all the excitement. ¿Por qué todos me quieren mandar a la cama? Early. Debes estar cansado por todas las emociones estas. Debes irte a la cama temprano. As they say, the early bird catches the bookworm. Como dicen, el pájaro madrugador, supongo, atrapa el bookworm, el libro no sé cuánto. Please forgive the pun. No, es un juego de palabras en inglés, en realidad no lo entendí. Fue súper fome, fue súper aburrido. Dice, por favor, perdona el juego de palabras. Y se intenta reír, pero fue horrible. Fue muy, muy malo el juego de palabras. You'll get used to his lame jokes. Te vas a acostumbrar a sus muy malas bromas. Son muy malos chistes. Tarde en la noche. Miren, nos mandaron a la cama igual. Yo quería explorar un poquito. Estamos ahí durmiendo. Wow. What? Working hard. Están como en un laboratorio secreto y cuestiones así. Trabajando duro. So, how's he doing? What? ¿Cómo va? ¿Qué está haciendo él? ¿Nos están observando? Mientras dormimos. He went to bed a little while ago. He's asleep now. Se fue a la cama hace un rato. ¿Y se imagina si estuviera fapeándose? Y estos dos lo estuvieran viendo con el viejo ahí mientras se...
Jala el ganso. Oh, te pincharía chistoso. Oh, no puedo creerlo. Menos mal que eso no pasa en los videojuegos. Pero si fuera la vida real y lo ven justo. No, sería muy chistoso, ya. Mr. Chairman, do you think he's... Señor presidente, ¿usted cree que él... ¿Usted cree que él es...? Well, let's wait and see for now. Bueno, esperemos y veamos por ahora. The dark hour is approaching. La hora oscura se acerca. Transición de video. Básicamente el anunciante de la radio está, era una radio y dijo la hora que era, así como un clásico programa de radio donde te anuncian la hora. What? Aparecieron... ¿Qué son esos? ¿Ataúd? ¿Sarcófagos? ¿Completamente de la nada? El sonido asqueroso. Se le reventó la espinilla. What? No entendí nada de lo que acaba de pasar, pero parece que algo pasa a las 12 de la noche. Ah, parece que a las 12 de la noche es la hora oscura. He's still sleeping. Aún duerme. The dark hour occurs every day at 12 midnight. You could say it's the hidden hour. La hora oscura ocurre todos los días a las 12 de la medianoche, claro, a medianoche. Podría decir que es la hora oculta. Gracias, profesor, por la explicación. During this time, an ordinary person transmogrifies into a coffin and is oblivious to all that occurs. Durante esta hora, una persona ordinaria se transfigura en un sarcófago, claro. Y se supone que le tiene que pasar a todo el mundo. Gracias, doctor, por la explicación. Entonces él debe ser... As you can see, he's retained his human form. Oh, como puedes ver, él mantiene su forma humana. He's asleep, but he's definitely experiencing the dark hour. Está durmiendo, pero definitivamente está experimentando la hora oculta, la hora oscura. The only question that remains is whether or not he has the potential. La única pregunta que continúa es, o la única pregunta que queda es, ¿dónde está Rayo McQueen? No, es si tiene o no el potencial. Although he must, if he didn't, they would have preyed on him by now. Probablemente lo tiene, porque si no lo tuviera, ya lo hubieran cazado como a una presa ya a este punto. Scary. Oh, da miedo. In any case, we should continue to monitor him for a few more days. Como sea, deberíamos continuar monitoreándolo por unos cuantos días más. Yes, sir. Sí, señor. I feel kind of bad though, spying on him like this. Me siento un poquito mal espiándolo de esta forma. Deberían. Imagínense, me pillan en pleno FAP. ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde estamos? Welcome to the Velvet Room, my dear young man. Bienvenido al salón de terciopelo, mi querido... jovenzuelo. ¿Vieron la nariz que tenías? Ahí está. My name is Igor. Hombre con una larga nariz. Delighted to make your acquaintance. My name is Igor. I am delighted to make your acquaintance. Mi nombre es Igor, encantado de conocerte. This is Elizabeth. She's a resident here, like myself. Ella es Elizabeth, ella es una residente de este lugar, tal como yo. Pleased to meet you. Uy, esa voz. Encantada de conocerte. This place exists between dream and reality, mind and matter. Este lugar existe entre el sueño y la realidad, la mente y la materia. It's been years since we've had a guest. Han pasado años desde el último invitado que tuvimos.
Es el documento que firmaste en el dormitorio. Oh, el contrato. Only those who have signed the contract can enter this place. Solamente aquellos que han firmado el contrato pueden entrar en este lugar. Henceforth, you shall be welcome here in the Velvet Room. De ahora en adelante, serás bienvenido aquí en el salón de terciopelo, o en la habitación de terciopelo, en el Velvet. Le vamos a decir Velvet Room nomás, porque mejor se queda para así. You are destined to hone your unique ability, and you will require my help to do so. Estás destinado a, no sé qué significará hone, supongo que perfeccionar, tu habilidad única, y vas a requerir de mi ayuda para hacerlo. I only ask one thing in return. Solo pido una cosa de vuelta. That you abide by the contract and assume responsibility for the choices you make. Que te sujetes al contrato y asumas responsabilidad por las decisiones que hagas. Ojito, ¿eh? ¿Esto es un sueño? Precisely. You are fast asleep in the real world as we speak. Precisamente, así era un sueño. Estás durmiendo como tronco en el mundo real mientras hablamos. This visit of yours is merely a dream. Esta visita tuya es simplemente un sueño. However, you will come here of your own accord, sooner or later. Como sea, pronto vas a volver aquí, tarde o temprano, por tu propia voluntad. Hold on to this. Sujétate a esto. Tiene esto. Has obtenido la llave de terciopelo. Till we meet again. Hasta que nos volvamos a encontrar. Nani, ¿qué está pasando? ¿Ya es de día? ¿Somos ya de día? Jueves 9. ¿Podré guardar? Se siente como si hubieras tenido un sueño muy extraño. Como sea, es hora de ir a la escuela. Quiero guardar, tengo que guardar. Ya llevamos más de 50 minutos de video. Quiero guardar. Bueno, como el primero lo vamos a hacer súper largo, así como de una hora, hasta que va a ser algo interesante. Por ser el primer capítulo. Oh, man, ahí está Junpei con su mochila rosadita. What? What's up, man? Today is the perfect day. ¿Qué pasa, compadre? Hoy es el día perfecto. El cielo es azul. Somos jóvenes. ¿Qué más podríamos querer? Ojalá fuera tan simple la vida de Junpei. Está llena de energía. Por supuesto. Amigo, escucha. Oh, espera. No se supone que diga nada. Lo siento. ¿Ah? Como no entendí mucho eso. Como que le quiso decir algo y después le dijo que no. Pero estaba re contento, ¿ves? Durante la mañana. Mr. Ekoda. Ajam. Soy el señor Ekoda y les estaré enseñando literatura clásica. Les enseñaré acerca de el buen y viejo Japón todo el año. Alguna gente dice que la literatura clásica no es relevante para la vida diaria, pero están muy equivocados. Los estudiantes, los otros maestros, equivocados. Nadie realmente entiende la literatura clásica. ¿Te sientes cansado? Cerrar tus ojos por unos minutos. Quedarse despierto. Cabecear. Quedamos despiertos, prestemos atención en clase. Ey, ¿me están todos escuchando? Despierten, chicos. Ahora abran sus libros de texto. Primero nuestros sílabos, no sé qué significa. Ise Monogatari. Monogatari sé que significa historia en japonés. Así que supongo que es la historia de Ise. El origen de la literatura japonesa. Es una historia muy muy interesante. Como los chicos de hoy en día dicen, la bomba. Punto, punto, punto. Ah, I can still. Puedo decir que ustedes me están soneando. What? Te quedaste despierto y escuchaste la clase. Oh, tus academics, tus notas supongo han subido. Después de clases. Decís volver a casa con Junpei. Y pasamos otra vez por otro mall, supongo, otro centro comercial. Hay bastante gente, etc. La estación está llena de estudiantes en su camino a casa. ¡Oh! ¡La hora oscura de nuevo! ¡No!
Ahí estoy yo, muerto sueño, durmiendo. Menos mal que estamos dejando el FAP, ¿ah? Porque si no, las otras dos que nos están mirando, sería yo una muy fea decepción. Miren, ahí estamos en la cámara. ¿Cómo está? The same as last night. Lo mismo que anoche. Igual que anoche, en realidad. Very interesting. Muy interesante. Even those who have the potential tend to be unstable at first. Incluso aquellos que tienen el potencial tienden a estar inestables al principio. Memory loss, disorientation. Pérdida de memoria, desorientación. But this subject is rather unique. He hasn't exhibited any of the common symptoms. Pero este sujeto es en realidad único. No ha mostrado ninguno de los síntomas habituales. But we're treating him like a guinea pig. Pero lo estamos tratando como si fuera un conejillo de indias. I understand your concern, but it's imperative that we recruit new members. Entiendo tu preocupación, pero es necesario que reclutemos nuevos miembros. I heard he's your classmate. Escuché que es tu compañero de clase. Wouldn't you be more comfortable working with someone from the same grade? ¿No estarías más cómoda trabajando con alguien de tu mismo curso? Yeah, I guess, but still. Sí, supongo, pero aún así. Oh. Command room. Sala de comando. Is that you, Akihiko? ¿Eres tú, Akihiko? ¿Dónde está Akihiko a todo esto? You're not gonna believe this. This thing is huge. Eso fue lo que dijo ella. No vas a creer esto, esta cosa es enorme. Unfortunately, I don't have time to talk. It's chasing me. Lamentablemente no tengo tiempo para hablar, me está persiguiendo. I wanted to let you guys know. I'm almost there. Quería hacerles saber que ya estoy llegando. What the fuck, ¿por qué lo traes para acá? Conmoción everywhere. ¿Eso significa que está trayendo esa cosa aquí? Mr. Chairman. Señor presidente. Let's suspend our observation for now. O señor director. We'll prepare for battle. Suspendamos nuestras observaciones por ahora y nos preparemos para la batalla. Right. Be careful. Ya, cuidado. ¿Qué está pasando? Oh, está hecho bolsa. Akihiko. Senpai. Senpai. I'm all right. Estoy bien, dice. Get ready to be surprised. It'll be here any second. Prepárense para ser sorprendido. Va a estar aquí en cualquier segundo. This is no time to joke around. No es momento para estar bromeando. It's one of them, Akihiko. ¿Es uno de ellos, Akihiko? Yes, but not an ordinary one. Sí, pero no un ordinario. Uy, no, what the fuck? No. You gotta be kidding me. ¿Qué rayos debes estar bromeando? El control de Xbox One acaba de vibrar así como que saltó junto con el sonido. Debes estar bromeando, dice. Mr. Chairman, please head for the command room. Señor director, diagonal al presidente, por favor vaya al centro de mando. Y están todos sacando las pistolas, ojito, que parece que eran pistolas de verdad. Takiba, sube a la escalera y despiértalos, y después escapen por la parte trasera. Pero, ¿y qué pasa con ustedes dos? We'll stop it here. Lo detendremos aquí. Oh, se prendió. Tú lo trajiste a nosotros, Akihiko, así que me temo que vas a tener que pelear. Like I had a choice. Como si tuviera opción. What are you waiting for, Yukari? Go! ¿Qué estás esperando, Yukari? ¡Vamos! I'm going. Ya voy. Corre, Yukari, corre, Yukari, corre, Yukari, corre, Yukari. Te despierta un ruido muy fuerte. Escuchas una conmoción debajo del pasillo. Por el pasillo para abajo. Decides ir a echar un vistazo. Oh. Wake up. Despierta. Sorry, I'm coming in. Lo siento, voy a entrar. I don't have time to explain. We have to get out of here now. No tengo tiempo de explicar. Sácate la ropa al tiro. No, dice. No tengo tiempo para explicar. Tenemos que salir de acá ahora. ¿Qué está pasando? Uy, de nuevo vibró el control. Hurry, downstairs. We'll leave through the back door. Rápido, por las escaleras. Vamos a salir por la puerta de atrás. What? Wait. Espera. Take this, just in case. Toma esto, solamente por si acaso. Yukari te acaba de pasar una espada corta. Okay,
Una espada, o sea, ni una navaja, una espada corta, un sable, un literal sable. Ya, vamos. Ya. All right. We should be safe now. Ya, deberíamos estar a salvo ahora. No. Takeba, do you read me? Takeba, me lees. Me escuchas, supongo. Yes, I hear you. Sí, te escucho. Be careful. There's more than one enemy. Cuidado, hay más de un enemigo. What? The one we're fighting isn't the one Akihiko saw. Con el que estamos peleando no es el que vio Akihiko. What? What? Let's pull back. Regresemos, supongo. ¿Qué vamos a hacer? Están por aquí abajo en la escalera. ¿Tenemos alguna opción que más que subir? Bueno, hay que subir, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Wow, wow, como vibra el control de Xbox. Vibra mucho. Wow, wow, wow. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que seguir subiendo, ¿no? Barco. Corre, cachulo, corre, cachulo, corre, cachulo. Tercer piso. Oh, ¿qué fue eso? Se está acercando y esta cuestión está vibrando mucho. Sigue moviéndote rápido. Oh, sí. Si vamos por aquí. Supongo que salimos a la azotea. ¿Cómo sea que se llama esa cosa? A la terraza. I think we're okay for now. Creo que estamos a salvo por ahora. Oh, shit. What? Nani. LOL, oh, what? What? No, nos tiramos, nos cosimos. Llegó el Brian, nos va a filetear el Brian, no puede ser. Oh, llegó el Brian y nos va a filetear. Son monstruos. Los llamamos sombras. Oh, pero para allá no, para allá no, no te metí a ti, disparar al otro. What? No alcanzó a matarse. Nos cayó a nuestros pies el arma. Dispárale, men. Go on. Vamos. Go on. There. Ahí. Wait. Esperen. What? Recogí el arma. Vamos, mátalo, mátalo, pítatelo, pítatelo. Pídate al Brian. Bueno, si no se mató ella, me mato yo. ¿Eso es lo que pienso? LOL, what? ¿Qué estoy haciendo? Persona. Qué loca esa tipa. Thou art I, and I am thou. Tú eres yo, yo soy tú. From the sea of thy soul I come. Por tu alma vengo. Master of strings. Soy Orfeus, el maestro de las cuerdas. Como lo sospechábamos. Bajo de la risa, soy entero opulento. Debe estar diciendo, estoy entero detonado. What? Se murió tan rápido. What? No.
No me acuerdo que esto había pasado en Persona 4, ni por si acaso. O después. ¿Debe ser vidioso, mami? ¿What? ¿Era una ilusión? ¿Qué pasó? What on earth is that? ¿Pero qué rayos fue eso? ¿Qué rayos pasó? The sudden swell of power, no tengo la menor idea. Supongo que se referiría a que el abrupto cambio de poder ya sea calmado, supongo que debe decir eso. Orpheus volvió a su forma original. Has tenido una nueva persona. Bien. Is it over? Se acabó. No, pe. Que más Brian todavía. Qué buena la música de fondo. Atacar. Habilidad, a ver. Bash. ¿A qué le pegamos? Esto es justo como el Persona 4. Uno más, lol, le pegamos un crítico, excelente. Excelente, me lo pité a los dos en el mismo turno. Oh, excelente, excelente. Me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve la pantalla de carga, la pantalla de resultado, todo se ve increíble. Pablo Senpai siente como una. Como surge la energía dentro de él. Tus puntos de vida y tus puntos de espíritu, supongo que el maná, se han incrementado. Ahora puedes crear personas de nivel 2. Sientes que algo dentro tuyo ha cambiado. Orpheus también ha subido de nivel. Su magia se ha aumentado por 1. Su resistencia por 2. Y aprendimos una nueva habilidad, Agi. Agi es la habilidad de fuego, por si acaso, como tira fuego. Y ahora morí. Bueno, me acaba de disparar en la cabeza, acaba de salir un ser demoníaco de mi cabeza y se puso a pelear con otros seres demoníacos y ahora no, obviamente no estoy bien. Vamos. Say something. Di algo. Are you all right? Y ahora llegan. Can you hear me? ¿Puedes oírme? Please. Please. Answer me. Respóndeme. ¿Qué pasó? Volvimos acá, man. Esto claramente está en contra de mi voluntad. It's so nice to see you again. Está muy bien. Qué bueno verte otra vez. Pero bueno, damas y caballeros, lo vamos a ir dejando hasta por acá. Llevamos una hora 8 ya de video, así que lo vamos a dejar dejando hasta acá. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Supongo que la próxima semana, en una semana más, estaré subiendo la segunda parte de Persona 3. Depende de cómo le vaya. Yo creo que no lo va a ver nadie de todas maneras. Pero muchas gracias por ver y nos veremos hasta la próxima. Bye.